Largaron el clásico campeones sprint. Trata de hacer la delantera dentro del 1 Fast Night. Estira un cuerpo de ventaja, lo sigue el número 4 Orión, a dos cuerpos adentro, corre el número 2 y track. A medio cuerpo mejora por dentro el número 3, trasnochadora, a la cabeza abierto el número 7, Meubayano. Cuerpo y medio abierto, Mileto, a la cabeza adentro, corre Doc Valiente. Medio cuerpo, paleta quemada, a la cabeza Custurica, al pescuezo Samaner, a la cabeza abierto, Poseidonic. A la cabeza abierto viene corriendo Escorpión, tres cuartos de cuerpo por dentro. Está ubicado el número 8, Fanática, a medio cuerpo por fuera, el 11, Gargamel. Los del clásico campeones sprint ya están en la recta final. Fast Night, adelante, tres cuerpos de ventaja, los Orión, adentro. Viene corriendo trasnochador, cuarto abierto, está ubicado el competidor Meubayano. En el medio, Mileto, por fuera viene corriendo Custurica, abierto Poseidonic. En el medio, paleta quemada, 250 para el disco Fast Night, cuerpo y cuarto, en su busca Mileto, abierto viene corriendo Custurica, desde el fondo Poseidonic, adentro corre Samaner en los últimos 120 metros, a más de media cancha, 9, Poseidonic, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro Samaner en los últimos 20 metros, el 9, Poseidonic gana el clásico campeones sprint. ¡Y cruzaron el disco! Ahora. Ahora sí, más tranquilo, sí. ¿Cómo viste ese final? ¿Sabes qué? No, una emoción tremenda ganar con este caballo. Es un espectáculo. Habías tenido muchos éxitos con Almirante, ¿no? Pero creo que sin lugar a dudas, esta es una de las carreras más importantes que logras obtener la victoria. Así mismo es, porque con este caballo el año pasado creo que corrimos unos cuantos clásicos y siempre estuvimos detrás de los mejores. Y bueno, y ahora está demostrando que es un buen caballo y que tiene para más, ¿no? Siempre tuviste un alto concepto de él. Así mismo, ¿eh? ¿Con quién quieres compartir el éxito? Con mi familia, principalmente, que siempre me apoyan las buenas y las malas, y con todo el equipo.